cuadro cochabambino junto a Lenzo Maidana. Con ustedes Iván Brun, que despejaba. No, bueno, problemas que nunca faltan, ¿no? Y que se tiene que aprender para llevar la fiesta en paz. Acá se puede venir el primero, el remate de Osvaldo Quirda. Para la ejecución, Torrico. Le pega al arco, rebotó, se complicaba, pero la controló bien Iván Brun. Así es, la pelota directamente del número 12. Y ahí se viene Osvaldo, que encara Blanco. ¡Sigue Blanco! ¡Ulada de Iván Brun! ¡No llegó Maidana! La saca finalmente Universitario. Ahí está. Bueno, no me pareció, la verdad. Sí, a mí tampoco. Bueno, pero ellos están cerca de la jugada. Rosa y la con mayor riesgo de gol. Vuelve a levantar Gilto Rico. La comba directa de Lenza. Va Maidana. ¡Maidana! Pegó de media distancia con Brun. Cuando la posesión del esférico es favorable a los dueños de casa. 61.1. La marca cercana es de Morales. Gana Vaca. Atención, se filtra el centro. ¡Torrico! ¡Manotazo de Brun! ¡Notable, sensacional! ¡Al muy buen cabezazo de Terciño y córner! Y va comenzando a inclinar la balanza. El sector derecho con Leo Vaca, que está haciendo... Caracho. Le ganó inclusive a Landa, que lo tenía ahí cerca, marcándolo. Sale Brun como líbero, le pega de derecha. Arriba, Prudero tendrá que administrar esta diferencia o aumentarla. El cuadro dueño de casa, saca Iván Brun. Ahí está el hombre que va a cobrar este lanzamiento de esquina. Se llama Leandro, apellida Maigua. Arriba el envío, saca Brun. Puñetazo a la pegado esta transmisión, esta Copa Tigo. En su fase clausura, octava fecha. Termina sacando Barbosa, larga para que gane Pinto. Salió desesperado Brun. La controló muy bien el arquero, ¿eh? Como un muy buen zaguero sale con tranquilidad con campo. Va de frente intentando el pase filtrado para Pinto. Definía pero en posición adelantada, sí señor. O Viejero es el goleador de Universitario actualmente. Claro, sí. Se ejecuta el córner. Bueno, no pasó nada. Cobró Jairito Rico. Ganó Barbosa la Ortega. Se ha acomodado Zavala un poco más en el medio para darle una dinámica diferente y una salida. Abierto aparece Leo Vaca. Gana en primera instancia Saldías. Encara Vaca. El centro espera Pinto. Otra vez Brun. Tremendo manotazo. Sensacional Iván. Qué interesante de verdad la labor de Leo Vaca por el sector derecho. El centro, el cabezazo de Pinto. Magistral. Fenomenal. Lo de Iván Alejandro Brun para impedir el gol de Aurora. Centro de Vaca. Todo al hoyazo ahora. Empieza a desesperarse Aurora. Le queda Barbosa. Brun. Sin soltar. Ahí está otra vez la seguridad de Brun, dándole la tranquilidad a las huestes del equipo de Sebastián Núñez. Libre, fantástico. Hay un gol de Aurora y obviamente tres puntos a la bolsa. Aquí el cobro de Jair Torrico, convirtiendo goles inclusive en torneo internacional de Copa Libertadores allá por 2015, ¿no? Cobra Aurora el puñetazo de Iván Brun. Maximiliano Lugo, listo para ingresar y acá aparece habilitado. No, en posición adelantada, dice el árbitro. Y mira vos, anda así, la atajó. Bueno, amigos en Cochabamba, levantó Maigua, ganó Centeno, se viene Aurora. ¡Brun! Al córner, Brun. La figura Samsung evita la caída del arco capitalino. Otra vez la insistencia en la ofensiva, pero ahí aparece el verdadero candado. Una muralla en la portería, Iván Brun en este compromiso.